señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros. Día de descanso, día de entrar. Bueno, según la tradición y tiendo, conmemorándose la Semana Santa, pues es día de reflexión. La gente se supone reflexiona, se encuentra, era un periodo para esto. Pero mucha gente lo toma también para descansar, para vacacionar y esperamos que la gente descanse. Es probablemente el periodo del año donde se pone de acuerdo todo el mundo para poder descansar, porque ni en Navidad. En Navidad usted tiene un día libre o dos, pero están en fiestas intensas, todo el mundo está trabajando, el comercio está más que activo, pero el único día del año donde todo se paraliza, de hecho era el único día donde los periódicos impresos no salían a las calles, es el Viernes Santo. Entonces, bueno, por lo menos en nuestros países, ¿no?, occidentales. Y así la Semana Santa es esa ocasión en que más espacio hay para juntarse y para que de manera casi total global exista una especie de silencio, dependiendo de donde uno se quede. La gente que se queda en la ciudad, que se queda en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Santiago, verán que se reduce, según los cálculos que he visto y las estimaciones que hay, en esta temporada se mueven más de 5 millones de personas, es la mitad de la población que se está trasladando de un lugar a otro. Y entonces las ciudades quedan vacías. Solo pudimos ver la ciudad así y uno no podía salir a la calle cuando hubo el cierre por el COVID-19. O sea que es una buena oportunidad para ir a los lugares que se pueden visitar, el zoológico, visitar zonas de áreas verdes, parques, el entorno del malecón, nuestras calles, la zona colonial, la gente que se queda, la gente que se va y que está en los campos y ciudades, tomar las previsiones propias de cada lugar. Tenemos lugares prohibidos, ríos, balnearios prohibidos porque son de riesgo, no improvisar. Es un pedido que todo el mundo hace, uno siempre lo formula y le parece que está lloviendo sobre mojado, pero miren, verdaderamente, o sea, cuando uno ve los resultados de lo que pasa aquí en materia de accidentes de tránsito, que somos uno de los países con mayor índice de accidentes de tránsito, y no solo se contabiliza, porque lo que vemos públicamente es que se contabiliza las personas que mueren, pero y los que quedan con lesiones permanentes en esos hospitales que usted los ve que después tienen una discapacidad fruto de un accidente. Entonces, el tema del tránsito en la calle, vital, no mezclar alcohol con gasolina, romo con gasolina, es una recomendación que siempre se formula. Y por demás, tener cuidado de los balnearios, todas esas medidas que se están dando. Este será un fin de semana que en algunos momentos va a llover, es lo que se ha dicho, pero no son lluvias intensas. He estado mirando las informaciones que adelantan cómo van a ser estos días. Y evidentemente estamos entrando en la parte fundamental o central de la Semana Santa, porque la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, empezó hace varios días el Domingo de Ramos, que está recordando episodios específicos narrados en la Biblia, la entrada de Jesús con ramos, o la gente que le vocea, tú eres el rey, y bueno, comienza el Lunes Santo, martes, hasta que llega el punto central, digamos, que es el triduo pascual, o los tres días, jueves, viernes y sábado, y que están caracterizadas por infinidad de actividades, procesiones, Eucaristía, comienza con la Eucaristía del Jueves Santo, por ejemplo, en horas de la mañana, la Eucaristía de la Misa Crismal, que la celebran en todas las diócesis del país, así como en todo donde está la fe católica. Bueno, pues hay actividades, los sacerdotes a los que uno puede felicitar el Jueves Santo, porque es como un día para ellos de renovación colectiva del mandato que entienden recibido, y entonces se le felicita. El Día del Amor, el lavatorio de los pies, el gesto de lavar los pies al más desfavorecido, al más pobre. También estos son días en que nos llaman a reencontrarnos, ¿no?, con la vida, con ese sentido trascendental de la vida. El viernes, que yo sé que algunos de los que están en el chat pueden decirnos ¿qué se hacía en Viernes Santo? ¿Qué recuerdan? Todo el que tiene más de 40 años recordará esas normas. Y todavía hay familias que las abuelas, las mamás, usted se calla. Silencio el Viernes Santo, no queremos nada. Es un día como hoy, estamos recordando la muerte de Jesús en silencio aquí. Incluso no se disciplinaba, se le postergaba la disciplina.
para el otro día o para dos días después. La gente, bueno, también que hay mucha gente que todavía se abstiene de comer carne, se pone el bacalao de moda, el pescado de moda, las habichuelas con dulces para que quiera compartirla, o sea que se cambia de alguna forma. Pero el Viernes Santo era eso, y es el momento en que hay, en las iglesias generalmente, hay monumentos, la gente está en actitud de oración, y el sábado es la fiesta de Pascua, fiesta de resurrección, y ya, volvemos otra vez. Entonces son varios días que no todo el año se tiene y que se tiene de forma colectiva. Yo le deseo a todos, comenzando esta jornada y hablando con ustedes, porque ya luego los programas serán grabados también acá en Teleradio América. El personal, por supuesto, descansará, el personal que está detrás de cámara, porque cada vez que se mueve un programa, se mueve mucha gente. O sea, yo estoy aquí sentada frente a ustedes, pero detrás de este trabajo hay mucha gente que tiene que estar, desde los que están en cámara, los que están en el máster, el personal que se mueve, los que están de recepción, el personal que mueve todo el trajinar dentro del programa, o sea, que hay mucha gente que se mueve. Y toda esa gente, bueno, pues va a un descanso merecido. Así que para todos ellos, que la pasen lo mejor posible, y para ustedes también. Estaremos transmitiendo este programa dos días, o sea, miércoles y jueves santo. Hoy estoy en vivo en virtud de ese descanso, y porque además me plantearon y decían, bueno, vamos a grabar un tercer programa, pero yo tengo dos programas diarios y uno tiene que tener para dar, porque ¿en qué tiempo puedo pensar para estar? No se puede tomar el micrófono y estar todo el tiempo sin pensar, porque entonces no tengo tiempo de pensar. Entonces lo mejor es que ratifique y repita un programa preparado como ustedes merecen, por eso. Y además, porque este trajinar, no crean ustedes, son unos días en los cuales yo voy aprendiendo también, y estamos madrugando más temprano porque Uchi apagó su despertador y lo prendí yo un poquito más temprano. Entonces eso significa de alguna manera que me levanto más temprano, y yo particularmente, esta que está aquí, está feliz de que hayan llegado esos días de descanso, la verdad es que es así. Y bueno, también uno sigue atento a las cosas que ocurren, pero tenemos esa pausa y aprovechar, pensar siempre es necesario. Para mí la Semana Santa, y le voy a preguntar a ustedes qué implicaciones tiene, pero para mí la Semana Santa tiene muchísimos recuerdos. Yo creo que mis primeros libretos los hice en ocasión de Semana Santa. Yo tenía quizás 15 años para 16, ya estaba en la radio, pero me invitaron como a mi primer programa serio, un programa que yo me lo tomé muy en serio. Yo recuerdo que era un programa de cuaresma, para prepararse entre el temor y la esperanza. Y era un programa que tenía una canción de Mercedes Sosa, siempre recuerdo, que se llama Hermano, dame tu mano. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermanos, vámonos ya. Échale a la marcha, échale al tambor, échale que traigo un fuego en mi voz. Y yo me recuerdo, yo me quedo grabado en la memoria. Y entonces, de hecho, en ese momento no tengo esa grabación, porque no es como ahora que todo queda, uno va perdiendo, pero la voz mía se escuchaba todavía como una voz entre infantil y que va creciendo, una voz de adolescente. Yo recuerdo que me relajaban y decían, ay, pero se le está escuchando doble voz y cosas de esas, y los compañeros de la escuela, sí, es verdad, pero yo como que nunca le di mente a eso, yo seguía para adelante. Y yo decía, entre el temor y la esperanza, entonces como que se escuchaba una voz así medio fina y otra que entraba, y entonces era que se estaba definiendo la manera en que yo iba a hablar. Y eso, y recuerdo que un día me llamó un tipo de, iba para casa, ¿no? Y dice, mire, yo le estoy escuchando, pero ¿qué es lo que le pasa a la voz suya? Yo quería matarlo, yo sabía que era fuñendo la pista, ¿no? Pero eso pasa, y cuando pienso en eso, pienso en que hay gente que se detiene, muchachas jóvenes y muchachos, que siempre le digo, no sigan, hagan lo que ustedes quieran hacer, porque no tienen esa paciencia, a veces te pueden, y sobre todo si no tienes esa madurez, o no tienes quien te apoye, podrías devolverte. Entonces en Semana Santa, jueves, viernes y sábado, yo trabajaba más que todo el mundo, eso fue así durante varios años, porque
Yo estaba como responsable del equipo de producción de la emisora, eso fue rápido. Pues yo era una adolescente, ¿no? Y teníamos una programación para el jueves, una para el viernes, otra para el sábado. El jueves, el tipo de canción que se podía interpretar, diferente a la del viernes, y el sábado también. El jueves, canciones del amor, pero canciones, qué sé yo, Padre Cecinho, porque eran canciones religiosas, básicamente. Se buscaban canciones de ese tipo, canciones de esperanza, del amor dedicada a la Eucaristía, a la comunidad, todo eso. El viernes era canciones de Ricardo Canta la Piedra, que es uno de los cantautores católicos más conocidos, canciones que tienen que ver con la cruz, con la crucifixión, con temas como la pasión. Ahí está, por ejemplo, qué sé yo, una que cantan siempre la gente, Pueblo Mío. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y que lo cante, ustedes lo pueden buscar, Ricardo Canta la Piedra, o El Profeta. Por todos los caminos su voz gritaba, por todos los caminos su voz gritaba, las esperanzas de un pueblo, las esperanzas que salvan. Y entonces esas canciones, y son bonitas, ustedes lo pueden buscar, El Profeta, y Ricardo Canta la, de Ricardo Canta la Piedra y Pueblo Mío, que a mí me parece de las canciones así como más simbólicas de Semana Santa. Y canciones de ese tipo, de ese género, que hay muchas, ¿no? Estaba la cantata de Santa María de Iquique, que es una colección en la que participa Ángela Carrasco. Ángela Carrasco participó con Camilo VI, cantata Santa María de Iquique, no sé si eran ellos esa o era otra, lo voy a verificar, pero la pueden buscar. Está también, está interpretada por un grupo, creo que chileno. Voy a echar un vistazo a eso para no decir una cosa, pero ustedes la pueden buscar, que narra un episodio en Santa María de Iquique. Me parece, no sé si es el grupo Quilapayún, cantata Santa María de Iquique. Había varias cantatas de este género que recogían episodios. Ah, no, yo creo que la de Ángela Carrasco y Camilo VI era Jesucristo Superstar, era diferente, la puede verificar, eso pasa. Pero nosotros escuchábamos y colocábamos ese tipo de música, y el sábado ya era de Resurrección, hay muchas canciones dedicadas a la crucifixión y todo, y mucha música, muchos ritos también. Por ejemplo, programas especiales de las siete palabras, que son esas palabras que dice Jesús camino al Calvario y que se interpreta que puede iluminar la vida. Entonces nosotros lo hacíamos con campesinos. Un campesino: tengo sed, hoy tenemos sed porque la tierra nos las han quitado y todo eso. Entonces los campesinos interpretaban las siete palabras con su situación, con lo que ellos vivían, y se hacían programas como esos, y yo estaba muy involucrada, muy muy metida en eso. Yo lo recuerdo eso siempre con mucho, como unos tiempos con mucho afecto, y yo me tomaba muy en serio, era una adolescente, pero yo creía que, ya ustedes saben, eso era con tremenda seriedad, y realmente no iba ni, no cabía en ese espacio la idea de que ibas a coger para playa o para río o para donde fuera. Estabas ahí y eran épocas de más trabajo. Y me lo tomé en serio hasta teniendo unos años más. O sea, siempre me tocó. Porque no necesariamente, o sea, Radio Silva era una programación de todo tipo. Así como decía eso, bueno, pues daba música convencional y todo. Pero yo, que había estado en materia de catequesis y ese tipo de cosas, bueno, pues estaba más involucrada. Y realmente hoy me doy cuenta que fue una época buena, incluso para marcar el interés por la producción radiofónica o la producción de televisión, o por programarse, por prepararse, por pensar. Porque tengas unas horas antes de ir. Yo veo que es una práctica que a veces se da, que hay hasta periodistas o gente que tú ves que simplemente llegamos, abrimos el micrófono y comenzamos, ¿qué vamos a decir hoy? Y entonces eso era impensable, y uno se adapta a un modo que tenga que pensar, incluso hasta ante un hecho
sentar y decir, déjame ver este hecho, ¿qué dice este hecho? Y buscar los antecedentes de ese hecho, el contexto de ese hecho, la situación de ese hecho, lo que dice la ley sobre un hecho parecido. Consultar a otra gente, un especialista. Mire, doctor, a un abogado, o llamar a un abogado. Hay gente, por ejemplo, en el mundo del derecho que sabe que yo le puedo llamar y decirle, mire, ha ocurrido esto. ¿Qué leyes tienen que ver con ese tema? Y entonces te puedes leer un poco, porque nadie puede dar lo que no tiene. O sea, si vas a abrir, a hablar frente a un micrófono, como que te preparas un poquito antes. Y ese tipo de programas, ese tipo de ejercicio, yo supongo que fue básico. Entonces, para mí, la Semana Santa siempre como que me recuerda a eso. Pero también a todo el mundo le recuerda a sus habichuelas con dulces, que todo el mundo aspira a que la hagan como la hacía la mamá. El que ya no tiene, que la mamá se le fue. Que murió, dice, no, no, a mí la habichuela que me gustaba era la que hacía mi mamá. Igual, a mí el locro que me gusta de Semana Santa, de Navidad, el que hacía mi mamá. La comida de Navidad, la que hacía mi mamá. Porque de alguna manera eso forja el recuerdo. Y la Navidad, por ejemplo, yo siento, y yo no sé qué dirán los que están mirando ahora, no tiene el mismo sabor después que tus padres no están. Es Navidad, celebras la Navidad. Pero hay algo que estaba en el aire que ya no está. Eso es así. Y entonces yo siempre pienso que uno tiene que hacer un esfuerzo por hacer feliz a sus hijos como ellos hicieron el propio para hacerte feliz a ti. Entonces tú no te pones en Navidad, ay, porque qué triste, sí, qué añoranza. No, tú tratas de sobrellevarlo sabiendo que te falta eso y dar las gracias porque le estuviste, porque eso marcó un tiempo. Entonces en Semana Santa también, porque son periodos muy específicos de la vida de la gente, que le recuerda cosas. Yo he visto a mucha gente en estos días escribiendo, no, porque en mi casa se hacía el chacá, porque en mi casa se hacía una jalea de batata, porque en mi casa se hacía habichuelas con dulce, porque a mí las habichuelas con dulce me gustan con galleta, o me gustan sin galleta, o me gustan con pasa, o me gustan sin pasa, o porque mi mamá era la que mejor lo hacía, o porque lo hacía la señora de al lado. Pero siempre nos trae recuerdos. Entonces, esta es una época así que es especial. Usted entra y es especial, va por la calle y siente como algo diferente. También tiene la expectativa de descanso. Así que yo le deseo a todos, al saludarles este día, que es un día de trabajo, pero que uno siente que es viernes. Sí, porque el cuerpo se pone en modo viernes ya. Uno siente como, wow, hoy es el día. Es así, todo el mundo se levanta en modo viernes, por lo menos los que vamos a tener esa oportunidad nos ponemos en modo viernes, y les deseo a ustedes que descansen bien y que estén bien, y me pueden comentar en esos comentarios, voy a entrar ahora en el chat, qué piensan hacer. Pero también reconocer a toda la gente que se queda trabajando, como me quedaba yo en ese momento, pero a todos los voluntarios de la Defensa Civil, a la gente que se toma en serio, que está en las carreteras, a los médicos y las enfermeras que reciben a la gente, y decirle a la gente, tengan cuidado, eso, las bebidas alcohólicas que la hacen en patios fueron terribles el año pasado, terrible. Cuando regresamos no lo podíamos creer, la cantidad de gente que aquí empezó a morir por bebidas que eran hechas en patios. Tengan cuidado con eso y tengan cuidado con el alcohol y bueno, si toman, se dice, tomar agua, hidratarse, los que están en la playa, cuidar su salud, porque a fin de cuentas, si usted acaba con el cuerpo suyo, ¿qué le queda? Tiene que cuidar, es el cuerpo suyo, comenzando por cuidarse usted y cuidar a los menores, niños bebiendo alcohol, pero por favor, qué descuido, o sea, ese tipo de cosas que no nos exonere y que en las carreteras todo marche bien. Y a esa gente que trabaja, de verdad, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. Comenzamos la jornada en un programa que es especial de algún modo, porque lo siento así, en una temporada que es distinta. Y que sea usted católico o no, evangélico o no, que a fin de cuentas son cristianos también, no crea en nada. Siempre, para mí la clave es como respetar a toda la gente, respetar al que cree distinto. Los que están en sus rezos, que puedan rezar tranquilamente, porque voy a ir a ponerle un bocinón y a fuñirle la vida a quien quiere estar recogido, reflexionando y que cree y que tiene una fe. El que no cree, que esté en su sitio, no tiene que ir el que reza, a llevarle rezo allá y a ponerle una bocina y que el diablo te va a llevar y que ven para acá y que no, asustando a la gente, deja a cada quien. Traten de convencer cada uno en sus áreas, entonces respetando a todo el mundo y viviendo pacíficamente, en paz. Esa es la mejor meta. Así que nada, comenzamos la jornada. A toda esa gente que está ahí en Teleradio América y a toda esa gente que está en nuestro canal,
y que le agradecemos inmensamente la oportunidad que nos han ofrecido todos los días y nos siguen ofreciendo de poder hablarles. Para mí es un honor. Comenzamos este programa con una introducción tan larga porque es un día distinto. Voy a la pausa, señor director, y regreso de una vez.